Bueno, ya tengo hecho el dibujo, ya lo tengo planteado. Son cuatro manchas, es repartir un poco los espacios por volúmenes generales, ¿eh? Pero sin detalles, porque básicamente eso es un trabajo. Esta imagen, esta planta, básicamente todo son manchas de pincel, sobre todo el fondo será muy, muy resumido. Empezaremos con un color muy claro. Fijaros que aquí las hojas, las flores son más oscuras que la parte del cielo iluminado. Empezaremos con este y buscaremos un color claro para el suelo. Y empezaremos a manchar ya tonalidades de la planta, de las hojas. Vamos allá. Vamos allá. Voy a lavar un poco estos pocillos. Voy a poner cobalto. Voy a manchar rápidamente por aquí. Cobalto muy pálido, un poco agrisado. A poner un poco más de azul. Así. Y ya con el Nápoles. Voy a traer un poco de luz por aquí. Y ya bajamos. Vamos a tapar todo porque este tono va a ser mucho más claro que el que vamos a poner en la planta, en la flor. Aquí intensificamos un poco el amarillo. Aquí básicamente voy a poner agua. Este tono no quiero que se me ensucie mucho del tono amarillento. Y ahora ya con el Nápoles un poco de ocre y un poquito de azul cobalto. Vamos a tirar por aquí más amarillo en la zona central. Aquí más amarillo. Y voy a poner Horizon Blue o cobalto y ocre. Aquí más ocre con cobalto. Y cerramos por aquí. Y la última línea, agua, solo agua. Así. Mueve. Voy a quitar el exceso de humedad de aquí abajo. Y dejo espacio que vaya bajando la acuarela. Bueno, primera mancha. Ya la tenemos. Nos da un poco la luz, la sensación de la luz. Este va a ser muy pálido. Antes de que seque, tengo un tiempo. Voy a preparar un azul, no, Horizon Blue. Voy a poner Horizon Blue. Voy a poner un poco de rojo, de cadmio. Más Horizon Blue con cobalto, más azulado. Agua. Y voy a empezar a manchar. Por aquí. Después voy a manchar otra vez aquí esta zona para dibujar mejor, para perfilar las formas, para que no quede sobrehúmedo. De momento ahora aquí, más azul, rojo de cadmio. Voy a poner manchas así. Que se vayan escampando. Aquí abajo lo vamos a dejar tal cual. Y voy a coger un poquito de Nápoles y quizás algunos puntos de nada, de dar un poco de luz. Un puntito por aquí. Esto se va a ir integrando. Así, unas gotas así. Se acabó. Aquí también unas gotas. Y aquí hay una especie de camino que voy a tirar humedad.
Voy a reforzar antes de que seque el amarillo de aquí, que quede más intenso por aquí. Así. Así. Más denso. Así. Vamos a dejarlo así. Y ahora voy a retocar con Nápoles, cobalto y el ocre de amarillo. Voy a tocar esta parte de aquí, más intensa. Así. Tiro un poco de tono por aquí arriba también, pero básicamente está por aquí. Sí. Por aquí más oscuro. Voy a poner más azul y rojo de cadmio. Un poquito más oscuro por aquí. Así. Y voy a coger el Horizon Blue directo. Me voy a tirar un poco por aquí. Si enfriamos esta parte y algunas gotas por aquí, damos un poco de frío, nos va bien para dimensionar, para dar un poco de volumen, quizás no tanto. Ahí está, ya está bien. Ahí se queda. Venga, ahora vamos a coger, sigue húmedo, un poco de siena tostada directo aquí a lo lejos, al lado del camino. Un poquito por aquí, aquí a lo lejos, así. Horizon Blue, siena tostada, y aquí hay unas manchas frías, a lo lejos. Y aquí ya después trabajaremos encima de esto. Ya está. El fondo lo dejamos finiquitado, quizás un poco de humedad, ya está. Vamos a dejar secar esto. Bueno, está completamente seco. Vamos a encargarnos del fondo, de terminar el fondo. Dejaremos que seque y ya trabajaremos con la planta. Con las... Bueno, de hecho podríamos hacer primero el fondo. No, mejor así. Vamos a humedecer un poco. Con un chuchillo humedeceremos un poco. Atacaremos esta arbolera de aquí atrás. Quizás lanzaremos algunas sombras. No mucha información. Queda muy relegado al fondo. Esta información de aquí a la derecha. Y empezaremos a manchar las una tendencia verdosa. Ya empezando a recortar un poco las hojas. Y dejaremos secar. Bueno. Primero voy a humedecer. Vamos allá. Por aquí húmedo, cojo un pincel, voy a coger el perla y vamos a voy a coger el sombra natural, un poco de naranja y un poco de turquesa. Más turquesa, así lo enfriamos. Voy a lanzar pincelada por aquí, así. Tengo un poquito más de naranja. Y amarillo de Nápoles. Así. Mira. Más amarillo de Nápoles. Me voy a poner turquesa por aquí. Amarillo de Nápoles, sombra natural.
Que respire poquito, no, no dejemos muchos espacios abiertos. Poquito de sí en la tostada. Y azúcar alto. En la base oscurecemos un poquito más por aquí. Y dejamos que respire este trozo de aquí. Sí, en la tostada. Cobalto. Más azulado. Más azulado. Más. Voy a poner Horizon Blue. Así. Una línea por aquí y otra por arriba, así, y otras líneas por aquí. Voy a poner más llena tostada a la mezcla. Va. Voy a reducir la intensidad, esto no me interesa. Por aquí, así, un poco de ruido y un rascado. Venga. Así está bien. Voy a poner un poquito de chiu-chiu. Ya está. Vamos a manchar un poquito partes de verde de aquí. Voy a coger esto. Óxido, tengo un poco aquí el lado óxido de cromo que lo voy a aprovechar con Nápoles y Zulcobalto, un poco de humedad, y voy a empezar a atacar por aquí. Ya empiezo a aislar las hojas de las flores.
Bueno, volvemos a mezclar. 8 de cromo. Hay una plus y cobalto. Como veo, estoy haciendo un color base ahora, no es el final que pondremos. Pues no le meto mucha. No aprieto mucho la mezcla. No le pongo un color complementario para darle un poco de grisáceo. Pues no quiero que acabe ensuciándose mucho. Después trabajaremos encima con lo que. Así. Se rompa un poco las formas. Aquí también, un poquito. Sí. Por aquí abajo. Un poquito más de color. Vale, y aquí abajo, siena tostada, ultramar, y manchamos aquí abajo. Esta parte de aquí sí que quiero ya oscurecer. Sí. Vamos a ver. Voy a hacer un poco de chichivo aquí abajo. Así. Para que esto. Voy a poner aquí a la mezcla Horizon Blue. Y aquí abajo, así que me interesa que esto. Un poco de sombra. Sí. Más Horizon Blue. Sí. Por aquí. Sí, la tostada ultramar. Y retoco puntos de por aquí. Así, ya está. Venga. Vamos a dejar que esto seque. Voy a lanzar un poco de chichu por arriba. Ya está. Que seque. Voy a trabajar un poco las hojas. Vamos a ver. Vamos a limpiar un espacio. Vamos a buscar un violeta pálido. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. Voy a coger. Lo haré un poco más. Creo que sea bastante limpio. El Horizon Blue. Le voy a poner un poco de carmín. Así. Más Horizon Blue y un poquito de siena tostada. Vamos a ver.
Voy a empezar por aquí, a levantar unas manchas. Voy a coger humedad. Así. Así. Con un poco de humedad por el centro. Voy a coger un poco el blanco. Mientras está húmedo, voy a aprovechar algunos puntos en blanco aquí. Por aquí. Está muy deseado escampar. Ya me interesa. Así. Aquí voy a poner wash. He puesto wash con carmín y cobalto. Por aquí,
Venga, voy a buscar el tono oscuro ahora. Voy a coger un poco de... Vamos a ver. A ver si este me va bien. Pues el verde óxido de cromo. Ultramar. Ultramar. Y un poco de sombra tostada. Así. Así. Venga, vamos a ver. Vamos a buscar las zonas más oscuras por aquí. Por aquí en medio voy a poner. Sí. Vamos a dejar algunas hojas. Un poco de ocre para calentar un poco. Aquí más cálido por aquí. Más cálido, caiga por aquí, un poquito por aquí, un poco de humedad, aquí, me voy aquí, verde, así, un pastadito. Neutrotin, óxido de cromo y ocre. Voy a poner ultramar para enfriar un poco y busco por aquí oscuros. Por aquí. Aquí abajo también. Por aquí hacer un poco de chiu chiu, no quiero que se seque esto. Aquí arriba más cálido, pongo ocre. Así. Por aquí también. Sí, más pálido esto, así. Por aquí. Voy a por oscuro.
Bueno, más o menos manchado. Y ahora vamos a hacer un poco de orden a esto. Voy a coger el oscuro, el óxido de cromo, con el neutral tin, un poquito de sombra tostada y el ultramar. Vamos a buscar puntos oscuros por aquí. Un poquito más oscuro. Voy a poner también un poco de carmín. Para darle la contra al verde. Y vamos allá. Sí. Por aquí. Y vamos a ver. Por aquí. Voy a coger otro pincel. Y voy a buscar el tono más cálido. Así. Y el oscuro también. Voy a poner un poco de wash a esta mezcla aquí. Así, más cálido, con el ocre y un poco de azul. Ya tenemos aquí un poco de luz, así. Venga, vamos para arriba. Poco de chuchu. Para que se va moviendo. Así se va moviendo, van quedando estas caídas así que nos interesa. Un poco de luz en la punta de la mancha. Un poco más. Voy a poner un poco de Nápoles ahí. Aquí. Aquí un poquito de luz. Aquí vamos a buscar el oscuro. Y más arriba también. Por aquí el medio, puntos oscuros. Vamos a ver. Un poquito más.
Aquí más directamente un tontín porque si no me agarra. Venga, un poco más de chiu-chiu para que este se vaya moviendo. Lenguaje visual, que se vaya moviendo esto, si no queda estancado y aburrido. Bueno, a ver. Aquí falta oscuro. Un poco más cálido este oscuro ahora. Por aquí. Y por aquí. Bueno. Ultramar aquí, un poco de humedad y voy a hacer unos grupos de tonos por aquí oscuros, por aquí. Vamos a ver, un poco más cálido aquí también. Voy a poner un poco de ultramar. Y vamos a intentar tocar por aquí un poco. Más cálido. Voy a poner naranja. Más cálido. Y por aquí. Bueno, vamos a dejar secar esto. No nos pasemos. Segundo. Aquí he visto esto de aquí, que hay que darle un poco más de tono oscuro por aquí. Así, ya está. Vamos a dejar secar esto. Vamos a dar unos últimos toques para darle un poco más de volumen a las piezas estas. Vamos allá, vamos a poner un poquito de gris con el azul y carmín. El ultratín azul. Vamos allá.
Y vamos a dar un poco por aquí. Un poco más oscuro. Carmín. Y ahora, puntos claros con el wash azul, la aplico aquí, por aquí arriba. Más claro. Es el chuchu, que no quede tan recortado. Unas líneas de luz. Chivo, tiene que escampar un poco. Aquí voy a sacar alguno, así. Así. Bueno, más o menos, venga, vamos a ver. Y ahora vamos a repasar los oscuros. Óxido de cromo, ultramar, un poco de carmín. Y neutral tint, vamos a ver si hay alguno que necesite. Aquí sí. Esto por aquí necesitaríamos alguno. Aquí.
Aquí debajo. Ahí. Un poquito más oscuro. Aquí. Directamente el neutral tiene en algunos puntos para oscurecer más, dar más profundidad. Vamos, qué bien. Esto va a bajar por aquí. Aquí abajo también. Voy a poner más cálido con el ocre. Vamos allá. Otra vez. El neutro tino oscurezco. Y refuerzo algunos de por aquí. Y por aquí. Oscuro. Más oscuro aún. Venga, vamos a volver a este. Sí. Por aquí arriba más cálido. Este. Más oscuro, pero más cálido aquí abajo. Así. Bueno, vamos a ver. Vamos a tocar un poco por aquí arriba. Y por aquí. Y por aquí un poco se separe. Esto es para separar un poco esta pieza del fondo con unas pequeñas manchas. Así. Vamos a dejarlo. Ver. Más cálido. Y ya lo dejamos. Un poco más cálido por aquí. Más cálido.
poniendo ocre casi directamente para ganar temperatura aquí, esta altura, aquí y aquí también, y ya está. Aquí un poquito. Bueno, ya está, ya me pasaba y todo. Se acabó. Un poco de chichu, pero que se mueva un poquito más y ya está. Ya está. Así. Que se mueva, así queda más divertido. Es interesante. Si nos queda un poco más plástico y menos ilustrativo, digamos, más pictórico y menos dibujo coloreado. Bueno, vamos a dejarlo así, que seque. Vamos a dejar que seque y vamos a echar un último vistazo y se acabó. Bueno, podríamos acentuar alguna mancha en blanco. Por aquí. Línea de luz. Sí. Por aquí arriba. Bueno, y por aquí, ya está. Bueno, ya está. Así se queda.